En las últimas semanas no para de hablarse en los medios de comunicación y ya es está bastante generalizado en la ciudadanía el futuro del euro. Se comenta, se dice la posibilidad de que algunos países volvieran a retornar a sus antiguas monedas. Se comenta que si no se hace, no se toman medidas urgentes por parte de la Unión Europea, todo puede venirse abajo. Incluso firmes defensores de las políticas tradicionales de la Unión Europea, sobre todo lideradas por Alemania, que hasta hace 4 días pues eran fieles seguidores de la doctrina de no intervención del Banco Central Europeo, en España están cambiando su opinión. La campaña electoral ya se vio claramente, tanto el PSOE como el PP comenzaron a hablar de que el Banco Central Europeo debiera de intervenir comprando directamente deuda de los países en situación difícil y complicada. Lo que va a pasar en los próximos días, de aquí a la cumbre de la Unión Europea, que se va a celebrar en la segunda semana de diciembre, va a ser crucial. Hemos visto también la semana pasada la escenificación de la postura dura y estricta, en este caso, de la canciller alemana, que se negaba a esta posibilidad de que el Banco Central actuara como prestamista directo de los Estados, a pesar de que Sarkozy intentaba que pudiera entrar en razón. Finalmente, incluso la semana pasada también pudimos escuchar, en este caso, al representante de la Asociación Española de Banca pedir, ver con buenos ojos esta posibilidad. En definitiva, nos vamos dando cuenta que conforme avanza la crisis, se comienzan a pedir, a exigir medidas que desde hace mucho tiempo colectivos como ATAC y otros grupos críticos con toda la gestión que se está haciendo estaban solicitando. Estos grupos ya venimos tiempo diciendo que el control de los movimientos de capital y un banco central que sea sensible a las necesidades de la gente debieran de ser postulados básicos de la Unión Europea para el futuro. Por fin estamos viendo que esas cuestiones están saliendo al debate político de manera tibia, todo hay que decirlo, y como si fueran ya la última posibilidad. Cuando se nos intenta meter miedo y decirnos que la salida del euro es una auténtica catástrofe, realmente lo que debiéramos es ponerlo en relación, compararlo con cuál es el futuro que nos espera si las políticas que se están siguiendo hasta ahora siguen también en el futuro. Es decir, que no podemos resignarnos al famoso lema de no hay alternativas. Amigos y amigas del Consejo Científico de ATAC España desde hace tiempo vienen postulando, y hace poquito ha salido el libro de Navarro, de Torres y de Garzón, que dan precisamente una amplia pléyade de posibilidades para no tener miedo a decir no a los postulados neoliberales. En ese sentido, cabe esperar que si la ciudadanía exige, y lo seguiré exigiendo porque los tiempos que vienen van a ser todavía más duros, no se cortaron los dirigentes del Partido Popular en campaña para decírnoslos a todos y a todas, nos dijeron que la gente comenzaría a salir pronto a la calle. La gente tiene que salir a la calle exigiendo políticas concretas, y en este caso las políticas concretas van de la mano de una política fiscal fuerte de la Unión Europea y una política monetaria pensada para los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión. Hoy también veíamos otra escena, que era la de los altos representantes de la Unión Europea reunidos con Obama en Estados Unidos. Efectivamente, la situación por días se agrava, a pesar de que a veces la bolsa sube y baja y nos creemos que si sube todo va bien y que si baja hay problemas. Todos estamos viendo que son movimientos especulativos, vaivenes que se producen a corto plazo con la única intención de seguir especulando sin ningún tipo de miramiento hacia las personas. Por lo tanto, los nuevos impuestos que deberían estar en vigor y que pueden ser fuente de ingresos para la Unión Europea son impuestos que ATAC lleva reivindicando desde hace mucho tiempo y que desgraciadamente ni el G20 ni la Unión están aceptando. Todo el mundo ha oído hablar de un impuesto a las transacciones financieras con carácter disuasorio y también de un impuesto a los beneficios de los grandes bancos. Si
estos impuestos se unieran a unos mayores carga fiscal sobre las grandes fortunas y, en definitiva, sobre ese 1% de la población que tiene unas rentas y unos patrimonios absolutamente desorbitados, podríamos conseguir la financiación suficiente para impulsar políticas fiscales, políticas de protección social que en estos momentos no tenemos. En definitiva, que si no pasa nada, en no más de 15 días la Unión Europea va a plantear sobre la mesa cómo salir de esta situación que ahora mismo está al borde del precipicio, y si no es con más política social, si no es con más política de fomento de gasto hacia aquellos sectores más necesitados, me temo que todo va a ser, por así decirlo, el último paso antes de que se produzca una gran quiebra. Por lo tanto, tenemos que reivindicar de una vez por todas que más restricción del déficit público lleva automáticamente a más penurias para, sobre todo, la gente que peor lo está pasando. No debemos de embotar la cabeza con el mensaje de siempre. Es que estamos muy endeudados y tenemos que reducir el déficit. De eso nada. No es cuestión de que estemos muy endeudados. Es cuestión de cómo financiamos ese endeudamiento. Y la manera que lo estamos haciendo ahora, solo a través de deuda pública, que nos prestan cada vez a tipos de intereses más caros, es renunciar a un instrumento que hemos tenido siempre, y es que los bancos centrales financien las políticas que benefician a la gente.